Nos ha costado muchísimo ganar estos dos puntos. El objetivo en el vestuario era que este partido había que llevárselo. Sabemos que todavía nos queda mucho que mejorar. Yo creo que hay mucho margen para el equipo y estos dos puntitos nos vienen muy bien para quitarnos un lastre. Quizá si no hubiéramos ganado, el equipo psicológicamente hubiera caído un poquito, porque los dos primeros partidos eran contra rivales de nuestra liga. Entonces, lo mejor del partido yo creo que son los dos puntos. Lo bueno es que el equipo en situaciones difíciles ha sabido, hemos cometido errores, pero ha sabido mantenerse con la convicción, con la intensidad y con las ganas de ganar. La ansiedad yo creo que en Gijón nos pasó factura y hoy también nos ha pasado factura, pero hemos estado un poquito mejor. Todos lo ponemos en quinielas altas, eso te crea una responsabilidad. El equipo sabe que nos faltan partidos juntos para poder estar más rodados, para que Víctor encuentre la distancia con sus compañeros, Quique igual, todos los jugadores encuentren la distancia con sus compañeros. Entonces, el equipo se exige. Esa doble exclusión, que yo creo que es excesivo castigo. Creo que es excesivo castigo para lo que ha pasado. Porque si te fijas en el partido, después ha habido situaciones en las dos áreas, si quieres, ¿no? Que hacen que el listón sea un poco arbitrario, ¿no? Diría yo. Pero bueno, el arbitraje también es complicado, ¿no?